Hola, hola, buenas tardes, como siempre. Alguien que me dijo, buenas tardes, Norte Show, en este programa número 10. Pasa, pasa el tiempo, porque estamos a 75 días desde que empezamos este hermoso proyecto que es Norte Show. Una persona me preguntó, ¿por qué yo hago así, abrazo mucho? Sí, sí, ¿por qué? Porque así somos. Yo siempre digo, agradezco al Señor estar acá. Por eso nosotros somos de abrazarnos mucho. Agradezco mucho también a mi iglesia, Iglesia Maná, a los pastores. Agradezco a toda la gente que confió en este proyecto. Por sobre todas las cosas, agradezco a la gente de MasterChef, donde nosotros grabamos este Norte Show, ¿sí? A Jorge, a Valeria, a toda la gente, todo el staff digamos, que está alrededor nuestro de Norte Show, de acá de MasterChef, que nos atienden muy bien. Y gracias a ellos podemos hacer también este proyecto, se hizo realidad. ¿Por qué? Porque ellos confiaron desde el primer minuto que yo vine con este proyecto. Fueron los primeros en que confiaron y en lo que siguen a full. Y que en los que ellos también colaboran con esto que es Norte Show. Mira la pared de fondo. Esa pared, fírmala, fírmala, porque esta pared está así, ¿por qué? Porque Valeria la pintó, Valeria se esmeró, porque ponen todo lo que es la gente de Norte Show para nosotros. Las cortinas, todo para que podamos nosotros estar cada vez mejor acá en este Norte Show, que ya vamos por el programa número 10. No quiero olvidarme también de agradecer a quién. A los camarógrafos, a Gabriel, a Martín, de agradecer a la gente del sonido, que son, sin ellos no hacemos nada nosotros. Acá la gente de sonido, a Raúl Labasto, a toda la gente que hace posible, bueno, a mi compañero, a David, que también está en este proyecto. Veo la cara que hace el camarógrafo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos. Lo estamos sacando bueno, ¿no? Estamos sacando, bueno, ya por ahí se está produciendo. Y bien, también agradecer a mi pareja, a Sandra, porque es un pilar fundamental de esto, ¿no? De que yo esté acá y de que yo pueda también grabar este programa cada vez que tenemos que hacer Norte Show. ¿Por qué? Porque es así, es muy fuerte y está al lado mío. Yo me tiro al río y me acompaña, o sea, sabe que yo lo que hago y digo, lo hago. Sí, acá me hace una seña atrás, le va a dar este muchachito el camarógrafo. Bueno, yo soy así, soy audaz, pero cuando digo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero tengo toda esta gente que me secunda, que también digo la gente de MasterChef, que es la que confió en este proyecto. Y acá estamos y acá vamos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con lo que es apertura de este décimo programa de Norte Show, que siempre gusta y cada vez y se van dando las sorpresas. Bueno, ya te comento. Acá estamos. Transpirado, no hemos bailado todo, Tony, ¿eh? No hemos bailado todo, muy espectacular bien. La presentación. Me parece muy bien, hay que mover la estaba. ¿No sabes que tenés un aire a Carlitos Rolán? Te lo habrán dicho, ¿no? Ojalá que no sea el aire únicamente, que sea la billetera también. Ah, Carlitos Maestro, muy amigo mío. Y les voy a contar algo, que no lo saben muy poco. Todo lo que es el vestuario de Carlitos Pueblo Rolán, me lo regaló Laura, su esposa, a mí. Tengo todo, tengo un ropero con toda la ropa de él. Digamos si esto no se merece un aplauso. Bravo. Te lo mereces, sinceramente. Tengo la camisa que él usó cuando Rodrigo lo llevó a Eduardo Gelfo y a Roland a Luna Park. Esa camisa negra con los vivos dorados la tengo yo ahí. Intocable esa camisa. Tiene un recuerdo. Seguramente, yo digo que también Norte Show se nutre de música, pero también se nutre de emoción. Sí. Y se nutre de los recuerdos, de esas cosas bonitas que nos da la vida, de esas cosas lindas de vivir y revivir en el recuerdo de grandes personas, grandes artistas que nos han dejado y hay algunos que aún siguen en actividad, como el mismo Carlitos Mona Jiménez, que se está recuperando. Sí. Y que también está dejando un legado muy grande. Vamos con la presentación de tus músicos, por favor. Bueno, dale. Bueno.
Acá lo tenemos al maestro Oscar Lucente. Oscar Lucente, aplauso para Oscar. ¡Va! Estuvo con el maestro Aldo Bosio, con Berna. O sea, un maestro. Le sobra pista el hombre, le sobra pista. Seguimos. Y acá está con el señor Fernando Domínguez, tecladista, pianista de Ariel Triunfador Ferrari. Y muchos grupos donde él es un maestro. A ver, decir cómo le dicen en la jerga cuartetera a él. ¿Cómo le dicen? La Leonor Marzán. Toca igual. A ver. Igual que la Leonor. A ver ese teclado. Y en la huila. Venga para acá. Sí. Le gusta hablar. Ataque de espalda este hombre. Sí. No, de costado. Daniel Cuevas. Fuerte el aplauso para Daniel Cuevas. En grande con orquesta también. Y bueno, lo fuimos a buscar a Bower y lo dejaron salir un rato. Pero estos son los músicos. Esto produce también Norte Show. Parte de los músicos que me acompañan, falta el muchacho del violín, el David, que está acá no va a la vuelta. Ah, mira. En Alemania está dando conciertos, por eso no he podido ver. No. El David. La próxima lo traemos. Bueno, ahí lo voy a conocer al tocayo. Va a ser un gusto. David. Con todo esto, recuerdo, humor, alegría, se presenta y se ha presentado Tony el Auténtico para Norte Show, el programa para toda la familia. Hacemos el cierre con ellos y les decimos chau, chau, hasta pronto. Muchísimas gracias y feliz música para todos. ¿Lobo está? ¡Opa! ¡Felicitaciones! ¡Bravo!
emoción. Cariñito, cariñito, cariñito tan puro mi amor. Y por eso te quiero mi hermosa, con todo mi gran amor.
amor. ¡Sí! ¡Así! ¡Uh! ¡Pacarito!